Los comerciantes informales de Barrio Comercio están mostrando su malestar porque supuestamente las autoridades municipales les estarían negando el permiso para que realicen una feria navideña, tal como lo hacen todos los años. Bueno, el inconveniente es de que queremos acceder al permiso de la autoridad municipal para vender como todos los años en campaña de fin de año y año nuevo, como ha sido de costumbre. Irrespetuosos de la autoridad, estamos haciendo este requerimiento a través de un documento firmado por la Junta Directiva, y entonces ese es el sentir de todos los compañeros que integramos la Asociación de Comerciantes, así como otros que aún todavía no se han inscrito. Así que el sentir es común, puesto que hay algo que influye mucho más y que es la realidad, es que necesitan muchos de los compañeros pues llevar el pan de cada día a su familia, puesto que muchos tienen carga familiar y tienen pues de que trabajar en estas circunstancias de las fiestas de fin de año y año nuevo. Los vendedores informales hacen un llamado a las autoridades para que los apoyen y se comprometen a trabajar de manera limpia y ordenada. Sí, por supuesto, y queremos demostrarle una vez más a la autoridad de que somos respetuosos de la autoridad y queremos trabajar de manera ordenada, que no haya el desorden, bueno, como el que se observa siempre. Y no queremos, como siempre le hemos demostrado, el orden, la limpieza a la autoridad bajo la dirección de la Asociación de Comerciantes. O sea, no, prácticamente nos quieren negar esa autorización. Probablemente esa sea la idea, pero lo que va a primar y lo que es realidad es la desocupación, es el hambre que nos va a obligar de todas maneras a estar en las calles, sea como fuera. ¿De cuántos comerciantes estamos hablando? Bueno, es un promedio, nosotros somos 150 asociados. Al margen habrán lo menos 100, los que vienen de afuera no es menos de 300. Porque si no va a generar más caos eso, ¿no? Por supuesto, más desorden, puesto de que como no hay nadie que se responsabilice, entonces va a haber más caos, más desorden, y eso va a ser la incomodidad para todos, no solamente para la autoridad, sino los transeúntes, la población en sí. Por su parte, el dirigente de los comerciantes manifestó que están convocando a una asamblea para ver qué acciones tomarán al respecto. Sí, vamos a, primero lugar, vamos a, como le digo, de cuestión de la asociación, hemos presentado los documentos, esperamos la respuesta la próxima semana, pero nosotros ya tenemos una asamblea ya provisto para el día jueves 8 de diciembre, aquí en el local de la CPU. Ahí siempre hacemos nuestra reunión ahí y estamos convocando a los compañeros que para el día 8 a las 6 y media de la tarde, todos los asociados o no asociados también que asistan a esa reunión para estar tomando ya las medidas definitivamente para realizar la venta por fin de año. Esperamos que los compañeros asistan ese día por el bien de ellos, ¿no? Porque son par y madre que ellos mantienen sus hogares, y por esa razón lo que yo vengo representando en esta asociación. Hasta el momento se desconoce si las autoridades municipales van a autorizar la realización de la feria navideña.